Hola a todos los presentes aquí. Pinche Sander, nunca está. ¿Quién? A ver. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo la llevan? Muchas gracias por ese like. Si me ven, sí, quizás estoy un poco más. Menos acolorado como siempre, pero es por mi camisa de color blanco. Me hace ver menos permisivo con los colores. Pero ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo la llevan? ¿Cómo la comentan? ¿Qué haciendo? ¿Qué manejan por ahí? Hoy iniciamos con una nueva serie. Sander está cenando. Ojo, ojo con el detalle. Así que vamos a ver qué anda. Mis moderadores siempre cada uno anda en su rollo, ¿eh? No digo que no. Yo respeto eso. Ay, cabrón. Ese güey es el diablo. Vale, Sander. No sé si me estoy escuchando. No lo creo, pero por si las dudas. Pues nada, creo que en lo que inicia la cinemática y todo eso, creo que ya terminaste de cenar. De todas maneras, me voy a esperar un poquito. Mientras no se olviden de compartir. Para que así lleguemos a más gente. Ahora sí, viene el top 10 juegos más turbios de The Legend of Zelda. Me encanta ese logo, ¿eh? Es súper bonito. Muchas gracias por compartir. Vamos a cambiarnos el idioma español. ¿Por qué? Porque sí. Vamos a poner sonido Dolby, aunque creo no sé si afecte, la verdad. ¿Qué? Pero sí está bien bonito el logo. ¿Cómo que eso va a dar miedo? Miren, nos vamos a poner Link. Ya, creo que a partir del... No sé si es a partir del Twilight Princess donde ya no te deja elegir el nombre. Bueno, o sea, sí te deja elegir el nombre, pero ya como predeterminado te pone Link. Así, ¿quieres Link? No sé si es a partir del Twilight, la verdad no me acuerdo. En la tierra de Hyrule resuenan los ecos de una leyenda. Una leyenda muy cercana a la familia de bla bla bla. Sí, eso todo lo sabemos. Bueno, quizás no lo saben todos. Pues bueno, prácticamente esto es la secuela del juego anterior de Zelda, el de la Ocarina del Tiempo, donde nos quebramos a aquel... Al bésame, bésame, suave, bésame otra vez, suave, que quiero sentir tus labios, suave. Sándome otra vez, suave, suave, suavemente. Ahora sí, chicos, ¿quién me saca del anexo? Por favor. Mira unas pinches haditas. En este juego está... Sí, la verdad sí es que sí da miedito. A veces, un caballo bonito. Es una yegua, aviso. Se muere. Sí, a veces se pone medio intenso este show. Aviéntense cooperación para comprarme una máscara así.
Dice que no va a pasar nada. Y el vato todo tieso ahí. La verdad, de este juego me acuerdo en un poquito más que el de Ocarina del Tiempo, creo que porque es mucho más corto. Pero hasta una parte, la verdad, del Templo del Agua en adelante no me acuerdo nada, estoy perdido. Ok, Ocarina más bonita, ahí es que déjame tocarla. Digamos que es prácticamente los mismos templos, por así decirlo. Porque básicamente está construido el juego bajo el juego anterior. Es mucho más corto. Se supone, yo sinceramente siento que este está más largo todavía que el otro. XD. Se roba el caballo. Muchas gracias, Maciel, por ese like. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Lucho? ¿Cómo te la estás pasando? ¿Cómo la comentas? ¿Qué comentas para empezar? ¿Algo nuevo? ¿Algo viejo? ¿Algo moderado? ¿Cómo que tú también te lo robarías? No, robar es malo. Aquí el único que roba soy yo y memes. Tanto que hasta Facebook me dijo, morro, dejas de estarte robando los memes. Y yo, ¿tú qué me vas a estar diciendo qué es lo que tengo que hacer? Quizás que me robo otro meme y que me sancionan. Sí, así. Por ende, nunca retes a Facebook. Moraleja. Porque es la mejor plataforma y no hay razones para retarlo. Sí, aunque me pudo haber pasado peor, mi tío robó y se lo tasajearon en la colonia, lo funaron. Y pues, bueno, pues en el paso del parkour. Cálense, cálense el parkourcito. Ah, sí, pues. Así pues se tronaron a mi tío el Moicas. Pinche güey, estaba bien loco. Pero me caía bien. Me traía cosas. Cuando regresó del gabacho, el vato pues. Pues la neta se portó bien amable. Nada más que se regresó del gabacho, no porque no hubiera encontrado chamba, sino porque lo corrieron. Llegó migración y pues dijo: mira, ¿sabes qué, brother? Eres ilegal. Y le dijo: no, men. I don't illegal. Do you can't hit my pussy? Entonces pues ya pues lo deportaron y nada, chuy. Lo encontró chamba acá, se puso a robar y se lo quebraron en la colonia. Todo chistoso porque yo dije, jaja, ese güey está robando. Y le cayeron a todos a vergas. No pensé que le iba a pasar tan feo. Ahora, verga, esto da miedo. Si te saca un susto esta madre, ¿eh? Bueno, esto es pura cinemática. Quien se la quiera reventar, adelante. Quien no, nos damos en la madre, bichos vatos. No mames, estaba viendo unas chingaderas hace rato. Temprano, era como las, ¿qué será? 2 de la tarde. Muchas historias raras que uno se encuentra de repente en páginas en las cuales no pienso mencionar. Pero no tienen sentido, tienen una estructura toda mala. Dime por qué razón. A ver, es que no explica por qué te encontrarías haciendo tus necesidades fuera de los baños de la escuela cuando hay un baño. O sea, no dijo, ay, es que el baño estaba. No, no, no. Y porque justamente se tiene que encontrar. ¿Sabes qué? Historias terriblemente
Malas, de plano. Y así quieren aspirar a dirección de cine. No todos pueden ser James Gunn. Bueno, aunque James Gunn se hacía buenas historias, sus películas. Bueno, me desvié del tema. Estábamos. Hola, ¿qué pedo? Bienvenido, te estábamos esperando aquí entre todos. Hola, mi amor bello. Buenas, Polarcillo. No hemos empezado, en realidad nos hemos tragado 15 minutos de cinemática. Bueno, en realidad 10. Y todavía nos falta otro montón, así que pues no se preocupen. No ha pasado nada interesante, más que pues le robaron su caballo, se transformó en un pinche árbol. Y ahora tenemos otra hadita, pero menos castrosa, porque esta solamente le hace tiri, 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 y no hace más, así que. Pero hola y muchas gracias por ese like, Xander. Qué bueno que están aquí. La otra vez estaba pensando, yo dije, bien, bien necesario. Antes de ponerlos, dije, ¿y si pongo un bot como moderador? En realidad, eso fue mi idea. Dije, voy a poner un bot como moderador. Pero vive la película de Yo Robot, Terminator, y jugué Detroit Become Humans. Entonces yo ya sé cómo termina ese desmadre. Así que así estamos bien, la verdad. No, prefiero evitarme problemas más adelante y que tenga que ser esclavizado por una máquina. O es porque en realidad eso ya está sucediendo y todos los días estamos siendo esclavizados por nuestros dispositivos electrónicos al estar obedeciendo sus órdenes. Sí, lo sé, yo también pienso que fue una mamada. Ignórenme. Pero ¿qué tal, Polar? Cuéntame cómo la estás llevando. ¿Qué han hecho de nuevo? Ya decidieron qué se va a hacer hoy. Ya cenaron. Yo sé que es Sander ya, pero tú, Polar, ya cenaste. Una pinche nuez. Me gusta la jugabilidad de Link Deku. Siento que es muy. ¿Cómo decirlo? Es mucho más sencillo que el Link normal. Siento que es un muy buen tutorial, por así decirlo, para empezar a acostumbrarte a las habilidades. Ya que no es como la espada que solamente ataca en una dirección, sino que ataca en círculos y eso te permite, pues digamos. No sé cómo decirlo. Te permite tener mucha más precisión a la hora de atacar. Por ende, creo yo que como tutorial está bastante bien. Es deprimente como si fuera a echarse a llorar en cualquier momento. Qué triste. Grábense este cabrón. Grábenselo. Es importante. Bueno, en realidad no. Pero sí, no, en realidad sí, es. Bueno, no es tan importante, pero hay una historia un poquito detrás que te das cuenta más adelante sobre. En que si llegas y tocas tres veces la puerta del cuarto de tus padres a las 3 de la mañana, te toca una verguiada. No sé qué tengo un destino terrible, ¿no? Pinche vato, da miedo el chile. Sueño de la tienda más que los felices. Y voy a dejar de que es un duende, me robó una máscara. Malditos irlandeses. No, esperen, no dije eso. No está encontrado. No pienses mal de mí, pero te he estado siguiendo. Ah, claro, normal, ¿no? Él al menos tiene un seguidor, que.
Que no lo esté llamando furro, a pesar de que evidentemente es un tipo de animal. Ojo, aviso. Devuelve la normalidad. A cambio, todo lo que te pido es que recuperes la preciada máscara que me robó ese duende. ¿Qué? Es una danza no tan posible, pero alguien como tú no debería ser una tarea difícil. Excepto, el único problema es que soy un tipo muy ocupado. Dentro de 3 días estaré muy agradecido. Este güey sabe cosas. Sabe cosas y no nos está diciendo nada. Che vato loco. Este carnal sabe la verdad. Yo también sabe la verdad. ¿Quieren escucharla? Ahí les va. Halo. A partir del Halo 2, todos son lo mismo. Eso no era verdad. ¿De qué estábamos hablando? Bueno, no importa. Sur de la ciudad, reloj. El domingo hacemos una prueba con el Saints Row. ¿Cómo a qué hora sería? ¿Pero cuánto dijimos que pesa? Tengo 2 GB disponibles en mi PC. Así que a partir de ahí te puedes basar. Basado. Basado. Pokémon es el FIFA de Nintendo. Chica, va, va, va. En el santuario en el norte hay una puerta y encontrarás una gran hada. Abriendo la épica. Ahorita te truena la PC y truena todo el año. Pinche perro loco. Le voy a meter una chinga. ¡Ojo! No es maltrato animal. O sí es. ¿Es maltrato animal? ¡Ah, qué bonita ciudad! Se ve tan llena de vida, esperanza. Ah, sí, cierto. Nahir hace rato dijo que el logo de Majora's Mask daba miedo. Entonces sí que da miedo. Eso de ahí. Pero qué bonita luna. Es lo mismo. Pues bueno, pues ahora viste la luna, ni modo. A ver, primero, ¿qué tenía que hacer? Ir con hablar con la granada, ¿no? Que creo que está aquí, dijo que estaba en el norte de la ciudad. Voy, hablo con esa morra. Con las chichis. Luego le doy en su madre a ese globo, juego a las escondidas. Ah, no, que primero tengo que buscar a las hadas de esta vieja. Supuestamente tengo que encontrar el hada extraviada. A ver, ¿y dónde estaba esa madre? La verdad, no me acuerdo. Polar, ¿sigues aquí? ¿Me creen que este juego me gusta? Bueno, vaya, es que la modalidad principal, pero es que me encanta por el hecho de las máscaras. Siento yo que es de las mejorcitas cosas que hay en general, porque la verdad está muy, muy bien eso. Lo único malo, en puntos de guardado, esos puntos de guardado no me agradan del todo. O sea, sí, le dan mucha jugabilidad y le dan todavía más dificultad. Creo yo que eso está muy bien. Entonces, en eso me gusta, pero pues la verdad soy muy flojo. Y me da flojera ir al punto de guardado, que hacer eso, que hacer lo otro. Pero pues,
La verdad está bien, está bien, mejor. O sea, es algo que no me termina de agradar del todo por X o Y, pero lo que no me gusta es que lo hayan quitado en la versión de 3DS, porque sé que lo quitaron. No sé si me equivoco, si me equivoco, corríjanme. Sí, cierto, esta madre tiene. Nunca lo ocupé. Es más, no lo ocupo. Puta, volviste. Este juego sí lo jugaste. Bienvenido, por cierto. Bienvenute. Ser astral que suele. Falso. Me quedé en el templo del pico. Esto se puede malinterpretar de muchísimas maneras, ¿eh? Yo nada más te digo. Solo quiero que sepan que voy a terminar el Sonic solamente porque quiero jugar el Adventure 2. Solo por eso lo voy a terminar. Pero la verdad, ya me tiene hasta la punta de. Bueno, no tanto así, ¿verdad? Solo es que a veces sí está medio fastidioso. Y la verdad, no tengo ganas de jugar la historia de Big, pero como dicen que tengo que jugarla para poder sacar todo lo demás, pues así. Así no me están dejando opción. Entre otras noticias. Soy un poco descuadrado, ¿verdad? A ver. Ay. Chichis. Esa es rubia. Soy la granada, jaja. No se preocupen, solo me estoy ahogando con mi propia saliva. Me gustó que le hayan agregado, o sea, ¿cuánto tiempo fue que se tardaron en sacar este juego del primero a este? No, Sander, todavía no vas a tener la virtud de verme fallecer. Que si ya no mames. Esta. Mira, tengo una silla. A ver, espera. Una silla toda rancia que está rota, literalmente. O sea, esto de acá no le sirve bien. Así que no sé si te quieras quedar con ella porque te la puedo regalar. Así que tú digas, útil no es. Así es, la vendo como fierro viejo, vale. ¿Cuánto más puede que te den por ella? A ver, ¿200 pesos? No creo. No, bueno, a ver, es que todavía sirve. Y la neta, si la volteas así, así le volteas el cabeceral y haces esto, te sirve como cama. Es muy buena para dormir. Es muy buena para dormir. Y te digo porque lo he hecho. Me he dormido así con la silla toda chueca. La verdad está joyísima. Explotó. Muchas gracias a Luigi por ese like.
¿Qué pedo, tribu? Ya llegué. ¿Qué onda, chavo? ¿Cómo estás? ¿Qué lo comentas? Te acabas de perder mi presentación oficial de una silla que no sirve. Ya chequé el peso de Saints Row. Pesa a super. Ni lo que tengo en la memoria. Ni lo que tengo en el disco duro. Ni lo que tengo en el disco duro, lo siento. Mira, ya que tenga las estrellas, una vez que tenga las estrellas, voy a, ¿cómo se dice? A comprarme mi disco duro. Bueno, si no es, bueno, en realidad no. Voy a comprármelo, sí, cuando tenga las estrellas, ya estoy ahorrando para él. Aunque todavía me falta, obviamente. Y no porque con las estrellas. Ah, me cambias así de rápido, Sander. Oh, ok. Mi corazón se acaba de partir en muchos pedazos, Sander. Quiero que lo sepas. Mi corazón se acaba de partir en miles de pedazos por tu culpa. Zorra de mierda. Pero no te preocupes. Tal vez tu traición es fuerte. Es fuerte, ¿eh? Tu traición es fuerte. Pero la fe en Cristo lo es más. Ah, no me digas que me calle, chamaco miado. Vale. Entonces. Además ese güey no juega nada. Tiene su PC gamer como adorno para lámpara, porque luego se le va la luz, entonces tiene conectado una batería de carro a su PC. Y vale madres. Además Kata no está aquí. Kata no está aquí, Kata no ve mis directos. Está un güey que lo conoce. Y yo conozco a ese güey que conoce a otro güey que conoce a Kata. Un chevato. Ya lo ves, Kata no está aquí. Pinche niño, vente para acá, cabrón. Ese güey seguramente está cometiendo crímenes de honor, no, papu. Si fueras humano, entonces podría darte una copia del cuaderno de los Bomber. Nunca completé ese cuaderno. O sí. No me acuerdo. Ni hablar, no queremos hijos. Pinches niños racistas. ¡Oh, odio el racismo! Banda, anoten ese código porque yo ni en pedo me voy a acordar. 514323. Puta madre. Ven, ni siquiera. A ver. Alguien lo anota. Por favor, así, de favor, de el juegas. Ah, no mames, Kata, pero no, pero ponlo aquí. Ok, gracias. Digo, este sujeto que conoce a Kata. Y gracias. Perfecto. Ahora. Excelente, gracias a los buenos mods que trabajan arduamente a diario para no ser sustituidos por un bot que probablemente conquiste el mundo en dado caso de que se lo ponga, para no ser sustituidos. Son excelentes, yo los amo, esos sujetos son como... Ahora verga, pues es que no estoy leyendo, güey. A ver, es...
Listo, ya pueden desfijar el comentario. Gracias. ¡Viva la sociedad secreta! ¡Su! ¡A derrocar al gobierno! ¡A chingar a su madre todos! ¡Ah! Disculpen, me alteré. No puedo decir que vamos a derrocar al gobierno en vivo. No lo vamos a hacer. Sí, lo vamos a hacer. No nos vamos a organizar después en el grupo. Si nos vamos a organizar, vamos a derrocar el gobierno. Y recuerden, chicos, no se masturben, háganlo. Pero en privado no vayan a hacer sus chingaderas en la sala, porque luego los descubren y jaji, hijo de su pinche madre. Luego unos pedos en los que te metes, pero cabroncísimos. Le pasó a un primo, no a mí. Te van a decir en el directo y te van a desaparecer. Sí, weón, yo me acuerdo que una vez nací, tenía un cabrón que pues hacía directos. Espera, no hacía directos, no es cierto, no existía nadie. No existía nadie que hacía directos y empezó a hablar mal del gobierno. No, ese güey nunca sucedió. Y pues nada, le borraron el canal y todos los que éramos seguidores nos dieron una indemnización de 25 mil pesos. Nunca sucedió eso, obviamente. No nos dieron los 25 mil pesos. Pero ganaste la carta, nos tienes que mostrar rolas la imagen en privado. No sé si la veo ahorita, lo dudo, pero ahí anótalo. Ah, sí, cierto. Nair, luego te enseño, luego te platico de qué se trata. No son cosas ilegales. Lo prometo, Facebook, nada ilegal. Aquí todos somos personas de bien. ¿Verdad, chat? Ahora miro por el telescopio. A ver, ¿tú qué consideras como una mala persona? ¿Qué es lo que una mala persona hace? Mira, ¿sabes qué? Mejor no lo digas, así estamos bien. No quiero que nos cierren el directo por tus cosas. Y dime, al ubique, ¿cómo está Catapapu el día de hoy? Según yo que sepa, había tenido un pequeño problema en su pancita y estaba defecando sangre. ¿Sigue el comentario fijado? Estoy viendo el comentario fijado. Si sale, entonces es una buena persona. Ya te lo digo yo. ¿Y qué me dices de Porta? ¿Eh? Ojo. Pero en este momento no hablamos del staff. Entre otras cosas. Bueno, ya conseguí esto. Se supone que debo hablar con el conchisumadre el Deku que está en el centro de la ciudad. ¿Y de ahí qué? ¿Qué más tenía que hacer? Ya solamente me queda esperar, ¿no? A que pasen los 3 días. Porte es God, pero está cubriendo nuestras actividades. Bueno, eso sí. Puede haber. No mames, banda. Sí, cierto. Ahorita me estoy acordando así. Dato innecesario, pero es bien importante. No he tramitado mi carnet.
Del seguro. No lo he tramitado. Tengo nada más una impresión ahí toda chaquetosa, la verdad está toda gacha, pero está buena la nueva carta de Sander, la veo terminando el dictardo. Algo les iba a comentar. Ah, aparte de lo de la carnet, y nuestro sistema negligente que tenemos en el seguro. Fíjense que últimamente me he tratado de meter a los establecimientos departamentales para ver cómo está ese show. Y ninguna pinche página sirve. Y la verdad no sé si es mi internet. O porque de plano no están funcionando las páginas. Sé que nunca sirven esas madres. El vato me va a vender su terreno, írenlo. ¿Así? En aquel entonces, por ahí de los 80, los tiempos de donde eran sus papás, no sé, sus abuelos, por allá cuando sus abuelos eran adultos. No, a ver, en los 80 ya empezaba a ver. Ponle tú que en los, ¿qué será? ¿60, 70? Los terrenos estaban baratos, luego te los cambiaban por mamadas así. Ahorita está cabrón conseguir un terreno. Muchas gracias, Yori, por ese likeazo. La otra vez estaba platicando con un chavito. Yo dije, no, apenas fue a pagar lo del predial para lo de las escrituras de mi casa. Y pues nada, el vato me pregunta, güey, ¿qué es el predial? Nada más tengo, ¿cuánto me dijo? Creo que me dijo, nada más tengo 16 años. Y yo allá voy bien vergas a contarle, no, pues el predial es una chingadera que pagas para irte a vivir en tu propia casa y todo el pedo. Y lo traumé, güey. Lo traumé. El pobre vato ya no quiere llegar a ser de mayor de edad. Y luego es que esas chingaderas no son baratas. Valen un chingo. A ver, raza. Pregunta. Ya tengo el terreno de ese verga. Ya tengo todo lo demás. Qué raro se ve Warzone. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué lo dices, Polar? ¡Polar! Te estoy viendo, culo, ¿eh? Te fuiste. Te fuiste, cabrón. Estaba jugando Minecraft con el Johnny. Le tiré una flecha y el güey, por instinto, quería poner una pared. Momento Fortnite. Soy re pro en el COD Mobile. ¿Tan pro? A ver qué tan pro. Tienes la skin de Ghost, ¿sí? No me fui, uno de tus mods me baneó. ¿Quién fue el hijo de su pinche madresota? A ver, confiese, culo. Confiese. A ver, solo tenemos dos mods, que serías tú y Sander. Así que el que probablemente te pudo haber baneado fue Sander. Y no lo creo. Juega Inazuma de... No, gracias. Paso. Ya le robaron a la viejita. No me gustaron los juegos de Inazuma, lo siento. Polar, te pido de favor que no comentes con la... ¿cómo se dice? Con el chat de Games, por cualquier cosa. Igual a ti, Sander. Nada más por precaución, porque Facebook ya me estuvo regañando que... Sí, literalmente, me estuvo regañando Facebook. Eso es otra cosa que les tengo que decir, porque alguien puso un comentario que infringía las normas de la comunidad. Y me prohibieron darle el acceso de nuevo como administrador. ¿Ustedes saben quién fue?
Ah, bueno, tú, Sander. Es que normalmente tú escribes con mayúsculas, pero últimamente también te estoy viendo escribiendo con mayúsculas, pero con minúsculas. Bueno, da igual. Lo que sea, whatever. A ver. Solo tengo que esperar a que se haga el tercer día. No mames, ¿sí qué voy a hacer durante ese? Ya sé. Vamos a platicar. ¿Qué les estaba diciendo? A ver, soy veterano. Tengo muchos cosméticos en el mo del modo zombies. El original de las primeras versiones. Sí, yo también me jugaba bastante el COD Mobile. Lo jugaba en uno de mis primeros trabajos. Mi jefe le gustaba un chingo el Call of Duty. Y pues nada. Me invitaba a jugar. Y pues, ¿cómo se dice? La verdad sí nos la pasábamos chido. Exacto, Polar, ese mero. Pues nada, entonces. Pues nada, todo bien hasta ahí. Y pues jugábamos bastante con mi jefe, jugábamos a los distintos juegos, a los distintos modos que ponían. Y desde el principio, desde que empezaban las temporadas y eso, ahí estábamos, pase con pase comprado. Pero desde que me salí de ese trabajo por problemas que tuve con mi jefe, lo dejé de jugar. Y eso que te cuento fue hace. Bueno, en realidad no hubo problemas, simplemente como que hubo cosillas que yo tenía que hacer, me tuve que salir del trabajo. Ni pues nada, y lo dejé de jugar porque la verdad la única razón por la que jugaba era porque pues jugaba con ese carnal. Y pues lo dejé de jugar, la verdad. Entonces, pues nada. Pero sí, ya tiene tiempo que ya no toco el COD Mobile, pero pues sí, es una joyita. No, no lo voy a negar, es un buen juegardo. ¿PvP o qué, Menkyu? La verdad ya tiene rato que no juego. Radiante. Yo que sepa que esa arma que tú dices, la de Radiante, luego la regalaron con niveles, según yo me acuerdo. No me hagas caso. Bueno, entonces, ¿qué hago durante el rato este? ¿Tú eres vicio? Sí, estoy de acuerdo. El vato, sí. Es más, cuando haga el grupo, que se armen las retas del COD Mobile. Ahí está, se agarran a vergazos entre ustedes. Que, por cierto, lo del grupo no lo re he realizado porque estaba pensando en unos cuantos nombres que ponerle. La verdad, pues se me ha ido un poco la onda con eso. Y pues quiero hacerlo un poquito más bonito. Ya sabes, ponerle su portada. Estoy pidiéndole a la página misma que me hizo los logotipos, los banners y todo lo que está aquí. Pues nada, le pedí que pues me pudiera realizar el banner del grupo. Y nada, para ponerlo así chulo, para que. Games, ¿qué pasó, Master? Se supone que tú y yo somos amigos íntimos, tuvimos una relación secreta. No es cierto, no, 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 nunca tuvimos una relación secreta. No hagan caso a lo que acabo de decir. Ignórenme, por favor. ¿Ya le puedo regalar el papel a este güey? No sé. No lo voy a arriesgar. Ah, exacto. Mira, le podemos poner el nombre de los tilines al grupo. ¿Cómo no, hijo de toda tu pinche madre? Estaba pensando si ponerle como el club del juegas. La verdad se escucha medio cagado, ni a mí me apetece la idea, pero no sé. ¿Cómo escuchar en ¿cómo olvidar esas noches en Miami Games? ¿Verdad? Son inolvidables. Me acuerdo cuando una vez agarraste ese zapato y lo metiste. Espera, no podemos hablar de eso. Como sea. Los ETH, what the fuck. A ver, saquen nombres, yo los voy a ir leyendo. Nombres para el posible futuro grupo dentro de unos días de Games. Y el nombre más estratégico, le checamos el buró de crédito gratis. Mejor regalo que ese no hay. Mejor regalo que ese no va a haber.
le damos una checada al buró de crédito gratis completamente. Cuando agarraste el zapato y lo metiste en la lavadora. Bueno, a ver, se supone que no debemos hablar de eso. No en directo, mi amor. Al toque, Sander. Al toque. Ya la estás pasando porque no lo veo. Ya les dije, al noble más creativo, una revisada al buró de crédito gratuita. Chingue su madre. La verdad, no solamente les voy a decir, ¿estuvo bien tu buró o estás dentro del buró y te está cargando la verga con 600 varos? Los potaxios, chingó a su madre, pinche nombre más creativo, güey. Al chile. Chile no. Perdón, es una más rara. Oh, una ultra rara. Claro, obviamente, las cosas raras, son, el ultra raro es más raro que el raro. Perdónense, me dio algo en el cerebro, se me... Miren, este güey tiene 35 años y aún vive con su papá. Ya me vi. Solamente que yo no voy a vivir con mi papá, porque me abandonó cuando era niño. Y los cilindros 78 CSP, pues puta madre, polar. Está bien. Cuando veas un chingo de gente rara metiéndose ahí, no preguntes por qué, chavo. Miren, 5 pesos el mapa. La masturbanda. La masturbanda, fíjate que ya tengo un grupo así en Discord. Que por cierto está muy turbio ese grupo. Se de la nada se volvió bien rápido. Los sucaritas, uy, si verga. Ya ves, yo no soy el que tiene la obsesión. Para mí, que el que tiene la obsesión con el tigre Toño es otro cabrón. Sí, el Discord del staff es se llama La Masturbanda. Así que ese nombre lo podemos descartar por el momento. El staff solo sirve para dos cosas: para malorganizarse y para agarrarse a vergazos y funar gente. En realidad son tres cosas. Bueno, aunque el funar gente lo podemos meter con el segundo. Los papus. Papu. Vale. Polar, mira, cuando tengas un hijo, no, la Lubiki, ¿qué pusiste, weón? Te van a cerrar el, weón, no, te van a cerrar la cuenta, pero bañadísimo, papu, por decir esa mamada. La gracia 5, mira, Polar, hazme un favor, cuando le vayas a poner nombre a tu hijo, no se lo pongas tú. Pinches nombres más de la burger que te sacas, Polar, no mames. Pero los acepto, están interesantes. No pueden, hoy es jueves. No, hoy no es jueves. Ah, espera, aquí ya son las 12, por ende. De hecho, no sé si se ve. A ver. Ahí, dice que son las... Oh, fuck. 12, a ver, espérate, quítate, chingadera. Ahí está, son las 00:18. Por ende, hoy es viernes. No, espérate, cabrón, no te desinfles. ¡Pura verga, estoy explicando algo! Cuando tenga un hijo, le voy a poner Mr. Graso Tilín. Mamarre de Dios Pantoja, y si es niña, aquí más sus piernas. Yo voy a tener tres hijos, una niña y dos niños. La niña se va a llamar Asuna. ¿Cómo se llama esta hija?
Sí se llamaba Asuna, la de Sword Art Online, ¿verdad? Ah, bueno, pues Asuna Josefina. Y un niño se va a llamar Sasuke Manuel. Y el otro se va a llamar Goku Fernando. ¿Qué, güey? No están chingones los nombres. Para mí son una chingonería. Los mejores nombres que vas a escuchar en toda tu perra vida. No me creas, no me creas. Yo solo estoy diciendo la verdad. ¿Quieres escuchar otra verdad? Ahí les va. Valve no está bancarrota gracias a Steam, pero como desarrollador no vale pa' pura chingada. Voy a tener dos hijos, el niño Osuna, mamá Retilina y la niña Kimberly. El nivel de este directo está yendo en decadencia mental por culpa de que esta chingadera me va a hacer esperar otro puñetero día para poder ir a pelear contra el pinche Skull Kid. Me lleva a la verga. Pues yo dije, ¿quieren escuchar una verdad? Pues esa es la verdad. Yo respeto a todos, menos a los que no merecen respeto. Pinche frase más idiota que acabo de aventar. Terrible. Pero obviamente yo seré padrino de esos chamacos. Claro, si no, si me dejan ir a hacer bautizo, si me dejan llevar al chamaco a bautizar allá al bote. O al anexo, a cualquiera de los dos lugares donde termines primero. Ponle al grupo Los Papus y Games el... La comunidad de El Juegas. Mira, para empezar voy a utilizar el nombre del Juegas porque se oye más vergas. Porque si preguntas, El Juegas, ¿qué juegas? Esa. Entonces, de ahí pues podemos sacar un chingo de mamadas, no sé. ¿Quién de ustedes sabe hacer memes de casualidad? Pero memes buenos, ya vi que Polar no. No te preocupes, los dos estaremos en prisión porque te metió una empresa fantasma y la otra estafa piramidal, güey. Sáquenme del reclusorio correccional 5. No mames, somos compañeros de celda, pinche Polar. ¿Cómo verga te voy a sacar de ahí? A ver, no estoy diciendo que no sepas hacer memes, probablemente sí lo sabes hacer. Pero la calidad que me estás aventando los nombres, weón, siento que así está la calidad de los nombres, no me juzgues, a ver, me gustan, son interesantes, son de lo más extraordinarios. Pero si me das a elegir entre que un ciego, perder un duelo de miradas con un ciego, inhalar meterle una botella de tiner. Prefiero tragar miados. Oigan, Eima ya se fue, ¿verdad? Te la juegas. Exacto, ¿ves? ¿Ves? Sander acaba de decir una chingonería. Acaba de decir... Hoy te la tragas, ahí te hablan, Polar. A ver, ¿qué pedo que hay por aquí? Ah, sí, cierto, voy a guardar mis rupias porque sé que se eliminan después. ¿Qué tal, jovencito? ¿No quieres ahorrar algunas rupias? Eso, que la gente tenga bastante dinero, no deposita nada, nada. Pues no, güey, estamos en enero, vino la chingadera esta de
De Navidad, nadie tiene dinero, güey. Nadie tiene dinero. ¿Qué estás pidiendo, cabrón? Por ejemplo, si te entregaré un objeto que te permitiría muchas más rupias. En depositar rupias, Simón, ¿por qué no? La banda de El Games. Ese se oye bien. Se oye interesante. Creo yo que hasta podría. No repositas de es una estafa piramidal. La reputa madre otra vez, ¿no? Así es como perdí la casa. No quiero perder la casa, no de nuevo. Pero, ¿saben? ¿Qué se les recomiendo? Inviertan en NF. No, no es cierto, no inviertan en esa mamada. No es una inversión porque solo es una estafa. No le hagan caso. No me hagan caso. A ver, ¿qué pedo? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? El barrio de Gaines también está bastante interesante. Polar. Ya compartiste. ¿Qué cosa recupero el reseteo de la luna? Me perdí, acabo de decir como 50 mamadas y ya no sé qué fue lo primero que dije, o lo último, o lo anterior, o lo de viceversa. Arremanga la repuja. Sí, arremanga la repuja la no. ¡Ah, ya, la casa! Ojalá. Ojalá. Imagínate, güey, que pudieras tener la oportunidad de hacer eso, regresar el tiempo 3 días, así, de agarrar de un partir de un punto y reseteas una cantidad de tiempo limitado. Yo lo utilizaría para adivinar la lotería. Qué su madre. Bésame la lengua y comparto. Claro que sí, Polar. Mira. Tengo la boca reseca. Creo que tengo sed. Gracias, Polar, por compartir. Recuerda. Recuerden, chicos, entre más compartan, más oportunidades tienen de ganar. El premio especial que no se ha mencionado. Pero les voy a dar una pista. Rima con Armaño. ¡Ojo! Ya viene Furry. Kevin, por fin te apareces. La reconcha de. Gracias por ese like. Yo tengo la premisa de que si se hace eso, muchas veces rompes su propia existencia. En unos años publicaré mi cómic y lo sabrás. Es perfecto. Hablando de bueno. No voy a hablar de eso aquí. Luego les comento. Mucho después. Ya cuando tenga algo más conciso. Ya llegó. Apaga los directos con compartidas. Así es. Apago el directo con 100 compartidas. Aviso. ¿Cómo que el que? ¿A quién le dan en el armario? Ay, te hablan, Polar. Ya saben, 100 compartidas y apago el directo. Chingue su madre. Culo el que no comparta. Obviamente, Sander, tú no. Tú no, tú quedas exento. Él literal me envió un testamento. Diciendo, me envió un texto así largo como de este tamaño. ¿Cómo se dice? Ajá, me envió un texto así bastante largo.
En donde me explicaba por qué no podía compartir. Me pidió que le guardara la información, pero la verdad necesito una. Muchas gracias, Frida. Bienvenida. Les digo, Sander me envió un texto bastante grande. Mi papá perdió la casa jugando tazos. Puta. Tú también estás viviendo debajo de un puente. Esto de acá es una pantalla verde. En realidad, esto es monte. Estoy en el monte. Pues nada. Entonces me envió un texto así bastante largo que me dice: mira, carnal, la verdad es que no puedo compartir porque ando desaparecido, ando de incógnito. Hay unos güeyes que me están buscando y si yo doy un mínimo rastro de mi existencia, de que estoy aquí, me va a cargar la chingada. Entonces, pues me pidió que le guardara ese secreto porque, pues la verdad, sí se puede meter en pedotes, pero pues la neta no se lo guardé. Lo siento, Sander, te quiero. Te quiero pedir que me disculpes, que me deposites 10 mil pesos a la cuenta que está aquí abajo, no, no es cierto. Ni que fuera millonario, yo vivo en las alcantarillas. ¿Qué pedo, güey? Pues en las alcantarillas está todavía mucho más caro. ¿Has intentado ver cómo funcionan las alcantarillas? Ya, mi amor, y what the fuck, no, papu. 50 rupias, se las voy a ir a entregar al señor que me quiere meter una estafa piramidal. Ah, sí, cierto, y aparte lo están buscando los del SAT. Fallición. Entonces, sí, chicos, recuerden darle like, compartir el directo, es muy importante, como lo acaba de hacer nuestro amigo Kevin, porque recuerden, entre más compartan el directo, tienen más oportunidades de ganarse un armaño. Para el que no sepa qué es eso, no pregunten. La madre banda, los del SAT están afuera. Sala verga. No, güeyes, de por sí acá tengo todo esto oscuro, así maquiavélico por lo de los focos del otro. ¿Creen que no los he cambiado? Perdonar, soy muy flojo. Y pinches ruidos raros que se oyen de ese lado. Que es un armaño. No, papu, ¿qué te dije, weón? Alguien dio like, pero no me apareció la notificación, ni bien la burbuja. ¿Quién fue? Hágase presente para mandarle un besote, para darles un saludote. ¿Desde dónde nos están viendo, señores, señoras, señoritas, señores, señoritos? ¿Ustedes no se sienten así todos engrandecidos cuando les llaman señor? ¿De casualidad? Porque yo sí me siento así como el pinche machote acá bien. ¡Carajo, Doom! ¿Qué estás haciendo? Así más o menos me imagino. Vale. Si me llego a ganar el armaño, me lo mandas a China. Va. Va, te lo mando. Todo maquiavélico para que no me encuentren los. No. ¿Te sirve vender Herbalife? Herbalife también es una estafa piramidal, quiero que lo sepan. No digo que no. A ver. A veces sí. Su perra madre. A mí me daba un chingo de miedo este juego de chiquito. Me daba miedo, güey. Neta. Una vez sí soñé con esa mamada. Neta, les juro que soñé con la pinche luna así. No me acuerdo en qué contexto. Ah, ya me acordé. Pues estaba yo en mi cama y entra la luna encuerada. No, espera, olvídenlo. Olvídenlo, no puedo contar ese sueño. Fue un buen sueño. Sala Burger, los Zetas están afuera. Mi nivel de que no me estoy alterando ahorita. ¡Ah! Soñé que una luna me hacía el amor. Era tan bello. No me acuerdo, me acabo de dar cuenta de la chingadera que dije. No es cierto, banda. No, eso no pasó. Es que estaba leyendo el comentario de Polar y le traté de dar mi toque para evitar
pues sonar mal y que Facebook la mejor plataforma me parta a mi madre. Y lo leí así bien turbio, ¿no? Lo siento, chicos, no. A su madre. Lo siento, lo siento. A ver. A la verga. Lo siento. Bueno. Cierto, terminaste Mega Man. Nunca lo pude terminar. Porque siempre que estaba media partida, alguien lo iniciaba. Alguien se ponía a jugar y me sacaba de la cuenta. ¿Quieres saber? ¿Quieres que siga hablando? No, ¿verdad? Ah, ¿verdad? ¿Sabes quién fue? La luna le dijo al Games: hagamos el amor, no la guerra. Sí, más o menos así fue. Para comprar el 2. No, sí me lo juego, pero pues. Está medio difícil así, no me lo voy a decir. Pinche madre, ya me cansé de estar esperando. Luego ni siquiera sé si tengo que esperar en tanto. Voy a seguir recolectando rupias en lo que seguimos echando una buena pata. Digo, una buena charla. Qué rico te mueves, Games. Es más, el próximo que en compartir les bailo un papuré. La verdad no sé cómo. Igual tienes toda. Eso es verdad, sí, puedo jugar en toda la noche. Pero es que igual, pues, nunca la uso de noche. Es que yo tampoco uso la Switch, güey. La uso más de día. No, otra compartida, o sea, un nuevo compartir, no los mismos. De nuevo. No lo veo, no lo veo. No lo estoy viendo. Lo estoy viendo el compartir. Lo estoy viendo el compartir. A ver, no me está saliendo, no sale la notificación. No me sale la notificación para mí no compartirlo. A menos de que salga solo una vez, no sé. Ya que ve el DLC de Zelda, así que no lo desconoce comprar el set. O el Kirby. No salen las alertas cuando compartes en grupo, pero revisa las compartidas. A ver. Te creo, Polar, te creo. Te voy a creer, te voy a creer. Ahora, ¿cómo se baila un papuré? Algo así de papuré, papá. No sé, lo siento, te acabo de quedar mal. A ver, es cómo era esa mamada. A ver, es que la neta no sé cómo se baila esa mamada. A ver, voy a ver un video leve y les hago el baile. Muchas gracias, Frankie, por ese like. No mames, voy a tener este pinche madre en mi historial. Ahí está, es algo así como de. A ver. Ahí les va. Sin música, porque si pongo música le carga la verga. ¿Por qué me avisó una hora después? No sé, pero es pa' puré, pa' pa' puré, pa' puré, pa' pa' puré, pa' puré. Ahí está. No, no sé qué mamada estoy haciendo. ¿Ya les gustó? Me vale verga. Me vale verga si les gustó. Me acabo de sentir humillado por unas compartidas que yo pedí, yo mismo me arriesgué, ¿saben qué? Sí, espero les haya gustado. Los amo. Besos en el harto. ¡Ah! ¡Es un tío! ¡Clips! ¡No mames! ¡No! ¡No guardes! ¡No lo clipes, chingada madre! ¡Ah! No, ¿por qué mi dignidad? Bueno, igual ya no tenía. Igual la perdí hace bastantillo, así que. Así como que tú digas, ¡buah! Acabas de perder. No, la verdad no. Ya.
Dignidad hace años que se perdió. Guarden ese clip. No, no, no. No clipen, no clipen, culos. Que lo suba a YouTube, chingada madre, no. Si lo van a sacar clip y lo van a guardar, mínimo pónganle la música, culeros. Hagan una buena chamba. Hagan una buena chamba, raza. Son unos hijos de su madre. Son unos hijos de su madre, de verdad. Hinches vatos. Se la rifan, de verdad, se la rifan. Al chile, al chile. No voy a encontrar mejores. Pasan el clip y le ponen el hijo de su chingada madre. Lo van a hacer, lo van a hacer. Tal cual como está. No, ni verga, está el cual como está. No, no, no. Para que valga la pena. Hasta lo voy a editar. Va a quedar bien mamalón. Eso espero, Frida. Quiero verlo. Quiero verlo. Si no queda, me voy a sentir muy decepcionado de ustedes. Porque yo estoy arriesgando lo más importante, que es esta cara. Es este. Pasan el clip, no sean mamones. Miren. Más chingue su madre, si siguen compartiendo. Si ahorita mismo me sigue nueva gente, paso el clip del papuré, yo mismo lo comparto. Sí, así miren, si me pasan el clip donde ya con el papuré, con el papuré en la chingadera, ¿cómo se dice? Así hasta con loop y todo. Lo publico yo mismo. Ya está. Pero que me siga un, que quiero un nuevo seguidor. A ver, a ver, a ver. Primero lo primero. Un nuevo seguidor. Con un nuevo seguidor que tenga, publico el papuré. Porque, a ver, yo también tengo que ganar. Yo también tengo que ganar algo. Y pues quiero una carita nueva aquí. Quiero un señor o una señorita que diga, ¿sabes qué? Voy a seguir este pendejo. ¿Por qué? Porque sí, güey. Nos va a cargar la verga todo, se está cayendo la pinche luna. ¡Ay, pedo! Luna, no me abandones más, que te no recuperar en la cuna de tus cráteres. Alguien que se quiera esta cuenta y lo siga, chingada madre. El punto es chingar la madre. El punto es chingar la madre. Pero estoy seguro que sí lo hace. Estoy segurísimo, bola de hijos de toda su pinche madre. Está bien, lo voy a aceptar. Si es otra cuenta, si es de ustedes, hasta eso lo acepto. Si es uno nuevo, también lo acepto. No hay pedo. Estuve esperando una hora que se hiciera de noche para esta mamada. O sea. Lo que hace el no estar haciendo nada, ¿eh? Vale, verga. Hasta cinco voy a creer, hijo de tu madre. Sí los creo capaz. Sí los creo capaz. Ustedes están medio loquitos. Miren, es más. Ya dije. Me sigue alguien nuevo. Lo publico, sin más. Le metí un chingadazo. Así me hace cuando vienen los de Coppel y mi mamá me dice, diles que no estoy yo, no está mi jefe. Santo virgazote. Eso me pasaba mucho de pequeño y ahorita yo soy el que le debo a Coppel. Pero sí, machín. Cállate a la verga, ¿cómo gritas, cabrón? Mis oídos, verga. No, la verdad tengo el oído. No tengo oídos. Tengo el volumen muy bajo, no sé cómo lo escuchen ustedes. De preferencia espero que sea bajo. Porque. Ah, sí. Porque.
Si le subo el volumen, nos va a cargar la chiquitiverga. Porque alguien, no voy a decir qué compañía, si escucha una canción completita, nos va a cerrar y nos va a banear a todos de la vida. No voy a decir quién. Frida, ¿sigues aquí? Bueno, chicos, ya se la saben. Que entre más compartan sus oportunidades de un armaño. Bien ganadote su armaño. Así, pero con fuerza, con ganas. Qué bonita historia. Au, me acabo de lastimar. ¿Con qué? Por cierto, feliz viernes, racita. No sé si ya sea viernes por donde ustedes están viviendo. Confírmenme, ya es viernes, todavía falta para el viernes. ¿Cuánto debería ser? ¿25 minutos? No, a ver. ¿15 minutos? ¿O ya es viernes? Los viernes son pura vida. Yo no hago nada los viernes, de hecho ni salgo de mi casa. Es más, no he visto las luces del sol desde hace como una semana. Ayuda. Lingote de oro. Quiero tratar de adivinar quién es. Muchas gracias por el like. Quiero tratar de adivinar quién es. Polar no ha dicho nada y Polar casi siempre me le gusta mentarme la madre cada que tiene la oportunidad, así que creo yo que es Polar. O Frankie. Frankie fue el que prometió que iba a crear una cuenta nueva. Así que tal vez sea Frankie. Digo, Kevin. Kevin. No, Frankie. ¿Frankie también dijo que se iba a hacer una cuenta? No. ¿Dónde está Frankie? Frankie, ¿dónde te fuiste, cuchitumare? Y Kevin también. Él dijo que iba a hacer 5 cuentas. Kevin dijo que iba a hacer 5 cuentas. Ese conchisumare ya lo estoy viendo. Así que... pero pienso, estoy entre Kevin y Polar. ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿Me equivoco? No me equivoco. Seguro, seguro Kevin, seguro Kevin. Está bien, te creo, te creo. Pero pues bueno, tenemos un nuevo seguidor. Tenemos enfermedades de transmisión. No, espera, espera, eso no iba. ¿Mándase frío? ¿O es mi imaginación? O sea, ¿cuántos grados estamos? Al chile no quería comentar. ¡Ah, cabrón! ¡Ay, no! No, otro papure no. A ver. Ya habíamos quedado con algo. Hemos quedado con algo. El papure ya fue hecho. El papure ya fue hecho. Hijos de toda su pinche madre. ¡Ay, hijos de ese pinche madre! ¡Que me los adoro!
cabrón, güey, ya sé. Negocios son negocios, negocios son negocios. Soy el polar, en esa cuenta los ojos. Cuando me silencian. ¡Ah, ya! Con razón, el chile no quería comentar. Me decían en streams, no mames, chivato. Ya te veo rogando ahí de, no mames, desbloquees, hijos de su pinche madre. Negocios son negocios. Ok. Cuando me pasen el clip editado del papuré, lo subo yo mismo al ahí. Por eso el chile. Ok. Promesas son promesas. Si no lo hago, clipen esto que acabo de decir. O sea, clipen que acabo de decir que voy a subir el video del papuré si me lo mandan editado. Lo acabo de decir, clipenlo, guárdenlo para cuando se requiera, para que me lo echen en cara, porque estoy bien pendejo y seguro se me va a olvidar. Te prometo que te va a seguir Dora. Broma. Muchos dicen que cuando pones esta canción en realidad es la canción de Sari al revés. Pero la verdadera canción al revés, que está bien cabrona, es la del Osito Gominola. No la reproduzcan, culos. La otra vez la reproducí y ni soñé cochinadas. Digo, soñé con el diablo. Al chile ni quería comentar, chale, pinche polar, no vale madres. A ver, tengo una duda. ¿Ustedes qué creen que es peor? Muchas veces he escuchado en el ¿cómo se dice? En el término no vales madres y el término vales madres, o al revés, también funciona con otras palabras. Entonces, díganme, ¿qué es peor? ¿No valer madres o valer madres? Porque no, el hecho de que digan, chale, güey, no vales madres, es como decir, no vales ni siquiera, no vales, o no vales pa' pura chingada, o sea, no vales pa' pura chingada, o vales, no sé, ¿sabes cómo lo ven? ¿Qué es peor? Lo prometido es de, ah, no mames, sí me está siguiendo Dora, la tostadora. No valer madres es peor, ok. Gracias la tostadora por el like. No valer madres, a ver. Cierto, no valer madres es peor que valer madres. Porque ahí no vales nada directamente, entonces. Muchas gracias por el like. Miren, justamente en viernes de ahorcar rucas. En este caso, niños. Al chile sí quería comentar. Sí me siguió tanto la tostadora como el lingote de oro, porque me salió nada más la notificación del like, pero no la notificación del otro. Pero creo que sí. No mames, Dora, ¿qué hace aquí? Dora está buscando respuestas. Sander, ¿dónde estás? No estás comentando. Chavo, te me pierdes. Tú se supone que eres el conche su madre de los comentarios moralmente incorrectos. O ya le banearon la cuenta. Ok, no le han baneado la cuenta. Hombre océano me coge de la mano y me lleva a un lugar. ¿Cómo que? En el océano, Dora. Atrás de ti, niña pendeja. ¿Me dices a mí o se lo dices a Dora? Porque si me lo dices. No, no hay nada. Ah, me lastimé el cuello, qué mamada. Creo que ya lo tenía lastimado. No hagan esa mamada que yo acabo de hacer. ¿Cómo que qué es? Pues tú eres el.
A ver, no me lo tomes a mal. No, como no eres el hombre de los comentarios morales. No, perdón, no moralmente correctos. Eres de los comentarios inmorales. Tú eres el que me hace pensar en cosas sucias. Por tu culpa. Por tu culpa me hiciste que pensara diferente de Rogue. Muy diferente a como estoy pensando actualmente. Porque antes pensaba que su diseño era bueno por los colores. Pero después de todo lo que dijiste, me hiciste ver que no solamente su diseño es bueno, sino también su personalidad y el desarrollo que tiene. Ya denme mod, güey. Pinche polar, no mames. No puedes darte mod tú mismo. Digo. A ver, ¿dónde está? Reportar al moderador. No es cierto. Muchas gracias, Polar. Recuerda, otras compartidas, Polar. Así llegas a la oportunidad de ganarte un armaño. Sí, claro, personalidad. Yo hablo del desarrollo, Sander. Los personajes cumplen con cierto desarrollo y eso es lo que les da la personalidad. De hecho, me puedo dar mod yo mismo, me diste editor. No, de hecho, te lo cambié por moderador de nuevo. Me equivoqué, fue error de dedo y no es porque te lo quise quitar, sino porque... Bueno, no sé, la verdad sí te lo quise quitar. Perdóname, Polar. Ya no hay Crotolamo, Scrotolamo. Polar, ¿qué es Crotolamo? Pero no, Sander, de verdad tú me malinterpretas. No, no, personalidad, no. Personalidad de persona. Tú. Wake up, get up. O sea que me lo quitaste, ¿no? Sigue siendo moderador. Y es que, pues, moderador, digo, editor. A ver, ¿ibas a ocupar el de editor, la verdad? Pregunto. Si lo vas a ocupar, si vas a publicar unos buenos memardos que no sean robados porque Facebook ya me puso un estate quieto, adelante, te lo doy. Pero convénceme. No, yo no dije pechos refiriéndome a Rogue. Yo dije pechos refiriéndome a tu comentario sobre pechos. No, a ver, sí, yo lo escribí, tú lo dijiste, sí lo dije porque tengo que leer los comentarios. Dime, ¿qué haría si no leo los comentarios? Sala verga, ese cabrón revivió. Oh, como Jesucristo. Para unos momos bien bombazos. Está bien, te creo, te creo. No voy a cerrar el directo, Sandra. Es lo que quieren. De hecho, hoy nada más voy a llegar hacia donde está el pinche mono. Voy a hacer que me den entrada al templo. Y ya lo voy a botar a la ñonga. Porque no nos alcanza para completar el primer templo. Es un chingo de cinemáticas, no mames. Ya parece juego de PlayStation. Polar, no vi que compartieras el directo con tu cuenta que en la que estás ahorita, ¿eh? ¡Ojo! ¿Me estás engañando? Te estoy engañando con otra. Ya la tengo en el motel. Polar, no quieres ser mi novia. Mi novia streamer. Sí, así es, yo era el rarito que me iba a los streams de las chicas y ponía. Hola, ¿no quieres ser mi novia? Tengo mucho dinero, tengo una casa, un carro, muchas consolas y puedes ir a jugar en mi casa. Y me baneaban. Hay un poco de juego en tu cinemática, sí.
Busca novia Colona Tipo el Games. Yo no tengo culo. Tengo chichis. Tengo chichis. Pero no, no las puedo mostrar en directo. Me gustaría. No, la verdad no me gustaría. O no sé. Hola, aquí dice mi novia que no tengo. Ya sé, Frida. A ver. ¿Por qué? ¿Por qué hay tanta historia? Yo sé, a mí me gustan los juegos que tengan historia. Como que, a ver, chavo, no, 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 nos van a vetar, chavo. Tú estás buscando contenido para adultos. What the fuck? What the fuck, Polar, ¿por qué? Él es copa de sí, como sabes, Frida. Ah, sí, cierto, tú ya los tocaste. No es cierto, no los ha tocado. Pero muere por hacerlo, lo sé, lo veo en sus ojos. Polar, ¿cómo que no eres tú? Ah, oh, conche tu madre, no. Ah, me duele. Ah, son unos hijos de su pinche madre sota, weón. A la burger polar desnudo. Vale, madre, no se pasen de burger, Simón. Me van a terminar asesinando. Eso me gustó, pero no se hace. Sí, a mí también no es la primera vez que veo a Polar desnudo, pero y tampoco será la última. Perdón, no veo un hombre así de extraño como Polar desnudo. No, nunca he visto a Polar desnudo, ¿eh? Aviso. O sea, no es que no quisiera. Bueno, no quiero. A ver, ¿qué pedo? ¿Por qué tantos corazones? Claro que sí, Polar. Pero estás desnudo. La neta, sí. ¿Para qué te voy a mentir? No, no me gusta decir mentiras. Bueno, a veces las digo. Como por ejemplo que ya pagué mis impuestos. No es cierto, no los he pagado. Pinche vato no se quita, pues bueno, bótate a la verga. Esa cuenta llega a comentar, le doy ban de una vez, aviso. Tú eres el mota aquí. No es como que te esté dando permiso de hacer lo que se te pega la gana. Pero si quieres que dañe la integridad del canal, está bien. Pinche vato, igual no quería nada. Para que veas ahorita mismo Polar se la sí es, sí es. Che Polar, loco. Todos lo sabemos, Polar. Publicaste una foto apenas donde estabas desnudo y a ver.
Ah, bueno, y al final, ¿en qué quedamos? No me dieron un nombre acá que tú digas bien cabrón, de que tú, a su madre, este nombre queda para el grupo, porque sí, sí voy a hacer el grupo, pero ya les dije, estoy todavía sacando el nombre. No, boludo, esa foto era para mi compa, digo, mi novia. Era para mí. Obvio que esa foto era para mí. Me mientes, chavo, me mientes, no, ¿verdad? Ayuden, Polar, me engaña. El barrio de los esos de la su perra madre, Polar. Tus pinches nombres están increíbles. ¿Quién para preparar una torta de huevo con chorizo? ¿Saben qué estaría mamastroso? Lo primero que voy a hacer en el grupo, voy a hacer un concurso de comida. Quien esté tragando mejor, le voy a dar algo, ¿no? No sé, no, no se me ocurre nada para regalar, la verdad. A lo mejor les regalo una Steam Key. Polar, ya te dije, no estés usando el chat de aquí para comentar cosas fuera de lugar, por favor. Si vas a comentar algo así, solo coméntalo con tu cuenta. Aviso, aviso, o al moderador que haya sido, pero yo sé que fuiste tú. Un Xbox 360 chipillado, chingue su madre. Ya quisiera yo uno, weón. Una Steam Key la más barata. Te estoy viendo, Polar, te estoy viendo. ¿Alguien se acuerda cómo conseguía la máscara de Poco? Ya páganos a los mods, ¿no? Hagan bien su chamba, culeros. Yo pago una chamba bien hecha. Yo pago una chamba bien hecha. Y hasta ahorita les he dicho, no utilicen para sus chingaderas el chat. Y les está valiendo 4 kilotes de riata. A la verga una tortuga. No cobro caro por lo que hago, sino por lo que es hijo de su pinche madre. No me solicitaste. Ah, sí, cierto, sí me solicitaste. ¿Me enviaste mensaje a la página? ¿Me enviaste mensaje a la página, Kevin? Porque yo dije, me mandan mensaje. Me enviaste pura verga. Literal, me envió unas fotos de su salchicha. Estaban buenas, la verdad. No, no te voy a mentir, sí tenían calidad, pero. Pero. Poco más. Creo que estoy teniendo problemillas con el stream. Pero creo que ya vamos. ¡Ya vamos!
Por segunda vez, a ver. Nunca entendí realmente la luna se cae. Mira, está fácil, te voy a comentar. Supuestamente hay una tipo leyenda donde dice que Link, cuando iba, así que las pasas, digo, leamos la Biblia, así es. Amén. Las brujas fuego y hielo están vivas. ¿Qué me pidió esta morra? Esta señora, más bien. Todos en el chat, pongan bless. Todos en el chat, su respectivo bless. Ah, sí. Supuestamente hay una teoría donde se supone que en el C la Majora's Mask. Pues se supone que esto es una imaginación de Link en el limbo, donde supuestamente Link falleció hace vete a saber cuánto. Bueno, desde que cayó, no sobrevivió a la caída. Y pues nada, esto todo lo que está viviendo es como el tipo de limbo, algo así, existencial. Entonces, digamos que dice para exceptuando que era, pero ahorrar tiempo, dice digamos que son proyecciones de Link. Exacto, es como una tipo proyección de su vida en pasada, donde pues ve todo lo que ya pasó y lo que va a pasar y todas las chingaderas. Y prácticamente se petateó nuestro queridísimo Link. Eso es a lo que se refiere. Y hay una teoría que lo respalda bastante por el hecho de que supuestamente los Stalfos son niños que mueren en el bosque. Link estaba en el bosque cuando se supone que falleció y se transforma en un Stalfo porque lo podemos ver en el Twilight Princess convertido en uno. Así. Entonces, esa es la teoría que se puede soltar. Ya te mandé mensaje, sí, ya lo vi. Te contesto terminando el directo, porque ahorita no me puedo mover de aquí. Ya viste, ni siquiera estoy haciendo nada y se me detuvo por un momento, así que. Entonces, teóricamente, así es como funciona esta chingadera. Link se petateó, está viendo gente. Gente que no debería ya estar existiendo. Y nada, vale madres. ¿Quedó claro o no quedó claro? Twilight Princess no está conectado a Majora's. ¿Cómo vergas no? ¿Sí está? ¿Sí está conectado a Majora's? A ver, ¿por qué dices que no? Respalda tu teoría de que no está conectado. Ah, ¿no? Entonces, ¿por dónde es, chavo? La verdad es que estoy bien perdido. Nada más me acuerdo del principio, vale verga. Banda, me voy a morir así. Ah, bueno, no te puedes morir, ok. A ver, ¿qué dice? Polar dice, Twilight Princess es otra línea temporal, otra reencarnación de Link, porque se hizo un Deathmouser tras los eventos de Ocarina. De hecho, Nintendo ya publicó una línea oficial. Sí, y de hecho, justamente va despuesito esta, la de Majora's Mask.
Majora's Mask va justo después de. Digo, Twilight Princess va justo después de Majora's Mask. Es por eso que la teoría se hace todavía más fuerte. Vale, le doy una poción roja, pero ¿de dónde chingado saco una botella? Chingue su madre, cumpleañero. Es que mira, en Polar lo que sucede es que, ¿cómo se dice? La línea temporal se dividió en tres. Una donde Link niño fallece, una donde Link adulto fallece, digamos, el héroe pierde, y otra que es donde Link niño vive su vida normal. Creo que era así, ¿no? No me acuerdo muy bien. Le voy a echar una ojeada de nuevo a ese libro. No, obviamente no lo tengo, así que va a ser por, no sé, por ahí. O igual y me lo pienso comprar, ¿saben? Si me lo compro, les digo. No digas mamadas. Si después de mañana sigue Mario Odyssey, hijo de la vida. Pues sigue. Te digo que Polar sabe cosas, aunque esté desnudo. Sí, ese güey sabe cosas. Ah, sí, cierto, necesito ser humano para este pedo. Si tomas el crucero del barco, seguro te dan. Vale, entonces por aquí no consigo la botella y es donde consigo. En mi cama. ¿Qué fue lo que dijo? GBB Games. Chingue su es la mejor pobre Link dividido de seres temporales. Al chile, güey, pinches vatos, no valen pa' pura chingada. Hay una casa del árbol. Banda, no voy a poder guardar si no. Ay, no me acuerdo cómo se desbloqueaban estos hijos de la chingada. Ah, sí. Hay una casa del árbol. No quiero tus sucaritas a la. A ver, ¿qué tanta mamada están diciendo? Ahí no, antes de llegar al mono. Unos gemidos que valgan ahora. No mames, no, ¿cómo me quieren que hacer gemir? O por lo menos dime, Hugo. A ver. Hugo Nichon, por lo menos. Hijos de su pinche madre. Les digo. Les digo, ustedes están enfermos. Ustedes están enfermos. Pero a ver, ¿cómo quieren que se los diga? ¿Con voz de monita china? ¿Con voz normal? No, no les voy a hablar como mona china. Yo no puedo hablar así. Están viendo que de por sí mi voz está culera. Y luego encima quieren que salga con sus chingaderas de. Que diga con voz de mona china, no puedo hacer voz de mona china. Pero ¿qué quieren que les diga? A ver, ¿qué quieren que les diga? Aquí es donde dices, ¿no, Ima?
Creo que ya me acordé cómo se hacía esta mamada. Llegabas, lo intentabas comprar, te decía, verga, no tienes dónde guardarlo, qué pedo. Intenta decir, ya mete cudas ahí estos vatos. Si solo era escuchar, ¿qué clase de daño podía hacer? Jime, luego Ugu y por último, no, no voy a decir sus, no mamen. Ahí está la botella, la poción roja. Rápido, llévele la poción. No voy a decir esa mamada, no. Y tú eres el que no lo jugó exacto, yo sí me lo jugué. Vale, pa' pura virga. No te digo, pues, no te digo que estoy todo mal. Mi cerebro no carbura bien. A veces se me olvidan cosas. Por ejemplo, ¿alguien se acuerda cómo me llamo? Yo no. Una vez me pasó que estaba, no sé, se me olvidó por completo. Empecé a tomar shampoo, así, y ya que iba medio bote, ya me di cuenta. Todos F en el chat por pura gana, hijos de su madre, se me la cosa de chile. Bueno, pues les voy a hacer su gemido, a ver, espérense, dejen que recolecten las de esta pinche mona. Pero compartan el directo, pues, bola de culos. Yo no vi a Frida compartiendo. Ojo, ojo, no voy a decir nada más. Efent. A ver, eso sí. Ah, ese color, ese color. Sí, vi que tú compartiste como 40 veces, pero no te estoy diciendo a ti. Ah, te dije a ti. Yo dije, no vi que Frida haya compartido. No, al menos no me apareció la notificación. Sobres, Frida, sobres, estoy viendo. ¡A la verga, hijos de su pinche madre! Ah, vale, te perdono, aunque Polar se la sigue. ¡Ay, Dios mío, Polar, Dios! En esta es mi cuenta personal. Pues sí, ya sé que es tu cuenta personal. Solo me lo hubieras dicho, no me tienes que insultar. ¿Quieres mis sentimientos? Mi corazón se acaba de hacer así, mira. ¿Lo ves? ¿Ves? Este es mi corazón. Le hiciste así cuando me dijiste, me insultaste. La verdad estoy exagerando, ¿no es cierto? Venga, el directo. Exacto, trae a tu abuelita del directo. Aquí todos somos family friendly. Yo soy muy buena persona. Yo hasta, miren, dejo de decir groserías. Chingue su madre. Esperen, iniciando a partir de ahora. ¿El chile por dónde iba? Ah, mira para allá. Ahí está, perfecto. Me hacía falta un palo. Va a oír tu gemido. No, no voy a oír tu gemido porque no voy a gemir. Como que ahora, pues me hacía falta un palo.
Si no, pues luego como enciendo antorchas y cosas así. Es que hay que ser gilipollas para eso. No, está chiquito. ¡No! Déjame. Está bien, Fede, está bien. Te perdono. Te perdono solo porque eres buena persona. Si regresas el tiempo y no salvas a la viejita se muere. Digo, déjalos. Bueno. Bueno, tú juras, Frida, que era déjalos, vale, te creemos, está bien. ¿Alguien se siente acosado aparte de Polar? Yo sé quién se siente acosado, bueno, acosada, y porque me puso una demanda. Pero solo por eso, si no, no me doy cuenta. Yo pensé que llevábamos una bonita relación. Ahora ya solo sé qué siento. Bueno, ya animado. Ah, bueno. A ver, pinche Kevin. ¿Cómo eres, hijo de la chingada? No mames. Aléjate de Kevin. Digo, aléjate de Polar. Él es mi hombre. What the fuck, se murió Simón. Lo atravesó una fregadera así. También te creemos, Kevin. Nosotros hay que tener fe entre nosotros, porque si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Esperen, así no iba. ¿Quieres pelear, güey? Vente, vente, quiero ver de qué estás hecho. ¿De cum? No, no es cierto. Puedes pasar a ver la humillación, es como Twitter. ¡No eres bienvenido aquí! Pero si quieres puedes pasar a ver la funa. ¡Viva! ¡Viva Cristo Rey! En realidad no tengo brazos, hago así. Me acerco para mostrar, pero es que mis brazos están todos aguados. Es más, una vez me encontré una chica que pues trabajaba en las obras públicas. O sea, más coloquialmente era albañil. Yo no le hice nada. La empujé por accidente. Y ella me empujó de regreso. Y ahí fui a dar al piso, güey. Me tumbó bien machín. No tengo fuerza ni siquiera en los pies, no mames. Ay, no, ya llegó el cabrón de las funas. Tranquilo, no se va a funar a nadie. Creo. Polar, bebé, ¿dónde estás? Es tu gemelo, Frida. Es mi hermana, aunque no lo parezca. Es tu gemelo malvado. Revelaciones, revelaciones, cosas que no sabíamos, pero ahora ya sabemos. Banda, ¿a quién ya funaron de casualidad? Llegó el momento de decir qué aprendimos en el directo de hoy. Buena pregunta, ¿qué aprendieron en el directo de hoy? Que acosar es malo. Sobre todo cuando ya tienes una orden de restricción.
Tener dos no ayuda ni un poco. Porque después, cuando sacas la carta de derechos no penales, digo, la carta de derechos no penales, te la piden en las chambas, luego no agarras trabajo, y ahí andas mendigando, te vuelves cholo, te vuelves pobre, luego empiezas a robar. Una vez que robas, ya no hay vuelta atrás. Es como cuando te vuelves Batman. Nunca me he vuelto convertido en Batman. Yo aprendí que Frida es mi hermana y que para mí está mal. ¡Ah! Vale, eso. Sí. Eso también. Que ayer me encontré un ensamble en la casa. ¿Un qué? ¿Un qué? Banda, no me acuerdo cómo llegar hasta allá arriba, lo siento. Ah, vale. Buah. Es que yo estoy perdido. Yo estoy perdido de Pokémon desde... ¿Desde cuál salió después de Rojo Fuego? Que Games es Copa Decker. Frida, basta. No soy Copa D. Bueno, sí soy, pero ¿quién te dijo? Yo te veo como uno. Ya me voy a la burger, esto es un minijuego. En casa hay dragones, fantasmal y siniestro. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué le pasó a Pokémon, weón? ¿En qué se convirtió? Banda, ¿dónde está el... ¿dónde puedo... era para el checkpoint en esta madre? A la verga me caí. No digas la palabra acosar en directo. El material de profanación más hardcore, no, amigo. Ima, yo te invoco. Necesito guardar. Bueno, necesito guardar acá. Vale, voy a hacer la misión del mono. Chingue su madre, ya ni modo. No mamen. Mod, haz tu magia. Mira, Pokémon, Frida. A la madre puro la y nadie pone corazón, si pues son. ¿Qué acaso no les encanto? ¿Qué acaso no les gusto? Díganme, ¿les gusto o no? ¿A quién funo? Stop funas, Ander, stop funas. Nadie va a funar a nadie.
Entonces, ¿qué pedo, racita? Sí se va a armar el grupo, ya aviso. Solamente que estoy eligiendo nombre, porque tengo que hacer el banner. Bueno, yo no. Hasta bueno, otro día será. Sí, no se va a funar. Hoy a nadie. El día que se vaya a funar a alguien va a ser épico. Bueno, estaba el güey que conoce a Kata. Ese güey lo podías funar y no pasó. Se te fue el tren araña. Che frase, pendejo. Me tiene hasta los huevos. Es que quiero hacerlo bonito, pues quiero darles algo de calidad. Quiero darles algo que valga la pena enseñarles. ¿Cuántas de estas madres ocupo? Voy a comprar 3. Listo. Es un momento de frenar a alguien. Los motlos tienen que jurar no tener piedad. Exacto. Yo sí le doy. ¿A quién? Frida. ¿De qué estamos hablando? Listo, agüita de bañera. Increíble y suave agua de bañera. Espero no estén entendiendo espero no estén entendiendo la referencia, la verdad, porque banda era por acá, no me acuerdo. Ey, tu carnal. Llévame al otro lado. Frida, a mí no. Recuerda que soy tu hermano. Somos del norte, güey. Hijos de su pinche madre, ya salieron norteños aquí, vale madres. Los norteños son una cosa bien interesante. Frida, te controlas. Ah, la verdad. Bless. Hijos de su pinche madre, ustedes están bien locos, ¿eh? Yo digo que tu reina para siempre. Na, 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 na. Vale, madres. Ya, contrólense, chat. Está empezando a oler a sexo. El chat está empezando a oler a sexo. Aquí entre nos, ¿en qué se siente? No te voy a contestar esa pregunta. No en directo. Uy, y me acabo de dar cuenta
Que por aquí no era. Pinche laberinto que es aquí, güey. Pinche raza, de verdad. Se está poniendo. Es que ya entramos a la hora hot. Está haciendo calor. No es cierto, está haciendo frío, raza. ¿Qué pedo? ¿Quién viene a calentarme? Ya vino tu novio el polar, así es. Creo que tenía que quitarme la pinche mascarita. Verga, no me acuerdo qué se tenía que hacer, puta madre. Agüita de bañera, obviamente. Y recojo más agüita de bañera porque no sé si voy a ocupar. Verga, agarra agua. A la burger lo partí. Vale, no me sirvió de nada. Bueno, son rupias. Rupias no te las da nadie. Gracias, Polar, por ese like. ¿Lo acabas de dar o ya lo habías dado y se retrasó esta cosa? ¿O qué pasó? Ah, fuck. Los Tilines Club. ¿Sigues con lo de los Tilines, cabrón? Ya había dado, pero se reinicia cada 3 horas. Bueno, pero no han pasado 3 horas. Sander, ¿sigues aquí? Invoca a Ima, por favor. Si sigues aquí, invoca a Ima. Ocupo de su asistencia.
Ah, me pico un chingo el ojo. Oh. Lo estoy torturando aquí, sí. Ah, weón, no. No, no quiero saber qué están haciendo. Bueno, sí quiero. Ya juega Warzone en Steam, claro, si quieres que explote y nos cargue a todos la berenjena, claro que voy a jugar Warzone en Steam. Ah, conchetumadre, what the fuck, ¿cómo me vio? Alguien más. Ahora sí, ¿qué quieres que le pregunte? ¿Qué carajos? ¿Dónde está la entrada para ir con el pinche mono? Eso es una. Y la otra, ¿cómo le hago para llegar al checkpoint de este nivel? Aquí no, chiquis triquis. Por favor. Porque ya voy a hacer otro día acá. Y no he logrado ni siquiera llegar a la zona del mono. ¡Fuck! XD, ¿cómo es que me siguen dejando pasar? ¿Qué cómo chingados paso esto? Me caga esta conversación. ¿Cuál es el pedo? Mira. Necesito largarme de acá. La trucoteca del juego. Así es. Tú eres mi trucoteca. ¿Cómo? Uno, ¿cómo le hacía para llegar donde estaba el mono? Y dos, ¿cómo le hago para ir al checkpoint? Porque quiero ir al checkpoint. Les voy a pedir que dejen de fijar comentarios así porque me aparece en toda la pantalla. Mira, aquí hay una entrada. Por favor, dejen de fijar comentarios. Se los pido. De favorcillo. Vale, entonces dices. ¿Cómo dicen? No mames, es que este bicho cómo se me. Por favor, dejen de. Porque no puedo ver los comentarios. Si fijan un comentario, no puedo verlos. Fuck. De verdad. En la primera puerta te vas a la derecha, luego sigues el camino de los nenúfares y ahí siembras una semilla y crece con el agua. ¿Dónde está el agua? Ya compré los. Ya compré los frijoles.
A ver, me dijiste que en el camino de nenúfares. Me dijiste que el de la derecha. Pero estoy yendo ahora por el de la izquierda. Pero fui por el de la derecha y me dijiste que no. Al otro lado. O al otro lado. La puerta que está detrás. Vale, verga, pues. Pues de allá vengo. Ah, vale. Más adelante. Chingada Mauser. Me hubieran dicho que le siguiera de largo nada más. Llegué hacia una, hacia, bueno, hacia teóricamente un final. No el final que queríamos todos, ¿verdad? Pero sí un final. Creo que sí se bugueó lo del comentario fijado, fíjate. Comentario fijado, fíjate. ¿Quién me fijó el chingado comentario? ¿Ves? Eso es a lo que voy. Fui yo para mamar. Vale, verga. Culo, mírame. Te voy a tronar la jita. Basta, no estén de agresivos, señores. Señores, por favor, les voy a pedir que se calmen porque así metieron preso a mi tío. ¿Y quieren saber dónde está mi tío? No, ¿verdad? No quieren saberlo. Así es. En Ima, ¿sabes dónde puedo agarrar el checkpoint? Para ya mandar a la burger esto. Porque la PC me está empezando a soltar errores. Ya me dijo, ¡ey, cabrón! ¡La CPU está hirviendo, coño! Entonces yo, pues, ¿qué me le voy a decir? No peleen, exacto, no peleen. Y está hirviendo porque... lo consejo no tiene... Creo que está atrás. Sí, pero ¿cómo llego? Ese es el detalle, no sé cómo llegar allá. Bueno, ahorita lo checamos, vamos a intentar un rato más. Ya si la CPU me... ¡Ay, verga! Ahí está, a huevo. ¡Wow! Se me iba a descargar el teléfono, aviso. Ponte un ventilador. De hecho, tengo el aire acondicionado encendido y aún así se está poniendo medio raro. Pégalo al aire acondicionado.
Ah, no es mala la idea, ¿no? Es mala la idea. No, coño, coño. Fuck. Uy, casi me caigo y me lleva la ñongoloide. Ya entendí, pinche madre. Sí, ya sé que se está sobrecalentando esta mamada. Espérame. Ya casi, relájate. Mi PC se altera más que los seguidores. Ustedes que son una máquina para alterarse, pero machín, ¿eh? Yo el que estoy jugando es el Donkey Kong 64 y ya casi lo termino. Ese también es un juegazo. ¿Yo qué, Sander? No mames. Espera, ¿quién dijiste? ¿Quién le dijiste, furro? Ah, no leí bien. Casi me caigo. En la garra de sus brazos. Es un lugar que me gusta caer. Banda, los fans de Five Nights at Freddy's que son mecafílicos, furros, necros o pedos. El checkpoint está hasta el templo. No, sé que hay un checkpoint antes de esto. Y creo que en uno de esos checkpoints consigues la canción para teletransportarte. Al lado de la música también, ok. Ok, perfecto. Sí, porque tengo que reiniciar el templo de nuevo. Bueno, tengo que regresar al tiempo porque ya voy en el día 3. No me va a alcanzar el tiempo para ir y venir y hacer todo el desmadre de nuevo. Así que, no mames, le dije que no, vale verga. Simón. En pocas palabras, tengo que sacar a la pinche princesa. Canta bien vergas el monito, güey. Canta bien vergas. A ver, ¿quién más canta así de chingón como este mono, eh? Mándenme un audio, diciendo que diciendo Games no debe nada al gobierno y después me mandan sí, cierto, les comento de una vez que estoy teniendo problemas
con mi chat de Messenger, con algunos mensajes, luego los leo, luego no me llegan, luego me pasan algún montón de cosas. Luego también anda alguien enviando mensajes, no estoy seguro que quién o qué pasó, pero si de repente les llega un mensaje de alguien diciéndoles que pues fotos, que le pasen fotos encueradas, soy yo, ya recuperé la cuenta, aviso. No mames, otra vez preso, ¿no? Vale, entonces me dijiste que era por acá. Nos íbamos por acá. Na 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 na. Grande Sander, una voz angelical. Si te manda foto el polar, me la pasas. No digo nada. Ok, va. No es cierto, no lo hagan. Si les pasan fotografías sucias, enfermas, cosas que nadie quiere ver, no se las manden a cualquiera. Mándenmelas a mí. No, esperen, no. No las manden. Quédenselas, son para ustedes. Regresar a la ciudad, este pantano, shalala, bla, 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 antes de venir aquí al estatua de piedra, se asemejan, sí, los huevos del toro, se necesita una canción grabada, me pica la cola, desde la primera vez que le den espacio, sí. Vale, eso no sirvió. Las notas están grabadas, Simón, sácate la trompeta. Pinche canción más aguada, sin chiste. Te vi volando, chingada tu madre. Me ha pasado. ¿Y dónde está la estatua, dicen? Ah, aquí, ok. ¿Dónde está el templo? Claro que sí. Vale, verga, todavía tengo que llegar a esa zona. Ok. Ya entendí, pinche computadora, que estamos sirviendo todos, que nos va a cargar la chingada en cualquier momento. No me lo tienes que recordar cada que se te pega la oportunidad. Malón el paisaje, sí, está bastante bueno. Me gustan más los colores de este. Yo me sabía la de los boots en flauta. Es más, me voy a comprar una flauta.
Es más, para que vean que soy chido, me voy a comprar una flauta. Y a todos, así en conjunto, les voy a tocar la cucaracha. Y luego les toco una canción. Ya te dije, te voy a revisar el ¿cómo se dice? El pinche buró de crédito gratis. ¿Te sirve? Pinche guardado, me caga. Bueno, hasta aquí la vamos a dejar. Yo digo que ya fue mucho. Mucha mamada por hoy. Mucha chingadera ya hicimos. Ustedes se pelearon. Yo hice un papuré. Simón, apagas el directo con una compartida. Quiero verla, quiero verla, quiero verla. Y pues nada, chicos, gracias por acompañarme el día de hoy. A ver cómo sufro. Ya va. Sí, mañana sería sábado. Tal vez el sábado no vaya a ser. Hagas el domingo, pero sí voy a estar aquí platicando con el staff. La semana pasada. Mis segundas estrellitas. Va. La semana pasada estuvimos platicando de chingaderas al azar. Entonces, quizás mañana también estemos. Mañana sábado, porque hoy es viernes. Y vamos a estar varios ahí comentando cositas, platicando de temas. Iba a ser un tipo podcast, pero esta vez no lo organizo yo porque mi PC explota si organizo cosas. Entonces, pues nada. En eso fue todo por hoy. Muchas gracias por haberme acompañado. Y nos vemos hasta el próximo directardo. Chao.